Así que muchísimas gracias por venir de nuevo, Julia, y te dejo el micrófono. Bueno, pues primero unas palabras relativas al cortometraje que se va a ver. Esta película es lo primero que rodé en mi vida. Entonces, inicialmente iba a ser hecha como una práctica de la Escuela de Cinematografía. Entonces, era un ejercicio que tenía que ser realizado en mudo y entregaban el material para que el director lo rodara siguiendo las normas de la Escuela de Cine. Bien, me entregaron entonces el material y yo, como tenía una febril obsesión por rodar, ¿verdad? Pues en lugar de atenerme a las normas, pues cogí y como mi compañero Carlos Solga tenía, aprovechando que tenía una cámara, pues rodé esta película. Y entonces luego, pues no vale como práctica porque no se han seguido las normas. Ah, bueno, y entonces pues lo que hice, tuvo que hacerme cargo en los gastos del material, pero felizmente no eran demasiados, pero entonces quedó la película como mía, lo cual ha sido una cosa, fue, digamos, muy importante. Este es un filme experimental porque yo me propuse, en esa fiebre, como digo, cinematográfica, que conocía muy bien el cine mudo, y me propuse cosas muy difíciles en la España de entonces, donde las películas todas eran difíciles, se contaba con los dedos de la mano y sobraban dedos, era un desastre, era una pobreza en la conservación de material y tan terrible. Pero yo felizmente tenía la buena costumbre de irme a París, donde me buscaba un trabajo y ello me permitía asistir a la filmoteca francesa, digamos, de una manera muy continua. Entonces, yo de pronto lo que me propuse, por una parte, es que hacer, digamos, al límite de las dificultades, ¿no? Y pensé, ¿qué es más difícil hacer en cine? Pues un monólogo, ¿eh? Y entonces, pues, elegí un monólogo de Onay antes del desayuno. Por si esto fuera poco, entonces, hay dos personajes en la obra, dos personajes en ese monólogo. Y entonces, por si esto fuera poco, pues me propuse que no existieran esos personajes, que realmente no existieran actores. Y entonces cada uno de estos personajes está encarnado por tres personas distintas. Y entonces nunca llega a verse el personaje entero, sino que se ven fragmentos únicamente de ellos. Digamos, los ojos, la boca, las manos, los pies, etc. Pero nunca el personaje entero. Y bueno, pues por si esto fuera poco, también, pues digamos, pensé en crear en la tragedia, esta breve tragedia que se plantea ahí, pues entonces que fuera concebida un poco como una tragedia griega, en la cual el coro fueran los objetos distintos que están en la casa, ¿no? Es decir, desde la máquina de sumar, de coser, los relojes, los aparatos distintos de la cocina. Quiero decir que eso fue un regalo de mi extraordinario amigo y extraordinario músico y pianista Jordi Sabatés, que de pronto, encantado por la película, quiso ponerle música. Y ahí está. Jordi y yo, pues, aparte de la amistad,
tenemos un, entendemos un mundo musical muy próximo, y entonces la música es algo que digamos que se estudió muy adecuadamente y que me encanta. Bien. Pasando al largometraje que haya, que se pasa a continuación, bueno, diré que es, por una parte, una historia de una relación amorosa, de una relación de pareja, y a través de esa relación, pues ver lo que era un poco una aproximación a lo que era la España de entonces, digamos, sentimentalmente, sexualmente, socialmente. Entonces, pues, eso por un lado. Y por otra parte, respecto al personaje masculino, pues, pues un proceso, ver un proceso que hay en él de enajenación, ¿no? Un proceso de enajenación que hace que, por las circunstancias sociales y demás que existían en ese momento, pues va debilitándose su personalidad, cambiándose su personalidad y, digamos, prácticamente convirtiéndose en una persona muy distinta de como era inicialmente. Es decir, que al principio es una persona, al final de esta pareja protagonista, que estaban Elena María Mejeiro, ¿verdad? Pues están otros, por ejemplo, pues Lola Garo, que era mi actriz fetiche, trabajó conmigo en muchas películas y en muchas, y sobre todo en muchas obras de teatro que dirigí. Y luego, por ejemplo, Juan Luis Gallardo, que hace su primer papel cinematográfico, y que ya le verán eso, verá a ustedes, porque una de las cosas que me gustaban era también aventurarme a descubrir nuevos actores, a buscar, ¿verdad? Y entonces, pues también en otros papeles, pues está desde Francisco Valladares, José María Prada, creo que es muy un rango muy amplio, muy interesante, muy novedoso, y señalo como curiosidad, que también habrán visto quizás películas anteriores, que me gustaba dar papeles, dar presencia en películas a algunos queridos amigos. Y entonces, pues por ejemplo, aquí, entre otros, pues están los tres dramaturgos más significativos de la época. Antonio Buero Vallejo, cuya amistad la heredé de mi padre y desde niño, con él, hasta Carlos Muñiz, el que compete hace varias obras, pero la vieja pipífile, también Lauro Olmo, que también hace una pequeña presencia. Bueno, creo que con esto pues es suficiente.